procedentes de las zonas más pobres del país. Acuciados por las dificultades económicas, recurren al extraperlo y a los comedores de auxilio social para poder sobrevivir. A los 9 años, el niño viaja a Austria con su colegio para participar en un festival de coros en Salzburgo. El pequeño Falín consigue el premio a la mejor voz infantil de Europa. Consciente de sus cualidades como artista, Rafael asiste a la Academia de Canto del maestro Gordillo, quien le pone en contacto con la casa de discos Philips. Es así como el joven graba su primer single. De camino a la discográfica, se inspira en el cartel e incorpora la PH de Philips a su nombre. En julio de 1964, Lecturas publica una reseña sobre el final de la gira española de Rafael. Periodista le pregunta por las críticas que recibe por su forma de actuar. Algunos creen que mis gestos y ademanes caen en lo ridículo, pero cuando se canta, es necesario poner todo el sentimiento, o de lo contrario nunca se llega a crear, responde el cantante. En julio de 1965, la misma revista titula «Rafael dará la vuelta al mundo». El cantante acaba de regresar del Líbano, donde ha firmado un contrato de 1 año con una cadena hotelera para actuar por los 5 continentes. El periodista le pregunta, ¿eres entonces popular en el extranjero? Me atrevo a pensar que más que en mi propio país. Seguramente porque aquí, no sé por qué sentido quijotesco, no nos hacemos caso a nosotros mismos y admiramos en cambio todo lo de fuera. El camino que lleva Belén. En las Navidades de 1965, Rafael lanza al mercado su 10º disco, titulado Rafael canta a la Navidad. El álbum incluye el tema El niño del tambor, una versión en español del tradicional villancico que pronto todos conocen como la canción del tamborilero. Le traen regalos en su humilde surrón. El tema ha sido versionado meses antes por Frank Sinatra y Bing Crosby en Estados Unidos con un rotundo éxito de ventas. Con la versión en castellano, Rafael consigue el despegue definitivo de su carrera en España. En febrero de 1966, Ondas anuncia Rafael a Eurovisión. Por primera vez, Televisión Española adoptó el sistema de la libre designación para señalar la canción que habrá de representarnos. Tanto el intérprete, Rafael, como el autor, Manolo Alejandro, pertenecen a la joven línea de valores musicales del país. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Cuando Televisión Española elige a Rafael para representar a España en Eurovisión, el artista se encuentra en lo más alto de las listas de ventas. Aquel que reza cada noche por tu amor. Quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel. Cuando Rafael canta Yo soy aquel durante el ensayo general previo al festival, toda la orquesta y los organizadores de Eurovisión se ponen en pie y rompen en aplausos. Esto hace pensar que el cantante español se hará con el triunfo. Sin embargo, en las votaciones solo alcanza el 6º puesto. A pesar del fracaso, y según relata el propio Rafael años más tarde, regresa a España convertido en un héroe nacional. Su participación en Eurovisión le reporta un éxito internacional tal que graba el tema en inglés, alemán, italiano y francés. El artista se atreve incluso a responder en el idioma del país vecino. Je suis, excusez-moi le très mal français. Je suis très content de chanter pour tout le public français ce soir. Je suis très très content. Mon cœur se va marcher. Se marche très satisfecho, contento, très content de haber cantado, chanté pour tout Paris. Muchas gracias. Thank you.
diciembre, Cine en 7 días se hace eco del estreno de la primera película protagonizada por Rafael. La revista publica una secuencia de imágenes de la llegada del artista al Palacio de la Música de Madrid. Ahí está Rafael, en medio de las nubes de admiradores que acudieron a presenciar el estreno de Cuando tú no estás. Rafael, feliz por su noche de triunfo en esta otra actividad, no parecía cansarse de firmar autógrafos. En febrero de 1967, Lecturas titula Rafael, un cantante que no se parece a nadie. Y añade, Frank Sinatra dijo recientemente que Rafael era el mejor cantante español del momento. Por esa razón, porque todavía no le ha salido un competidor serio en España. Sigue corriendo insistentemente el rumor de que Rafael será también este año nuestro representante en el Festival de la Eurovisión. Dos semanas más tarde, Hola anuncia, Rafael, por segunda vez al Festival de Eurovisión. El artista es entrevistado en los jardines del Palacio de Oriente de Madrid y declara, la mujer que ha de compartir mi vida se parecerá a mi madre. El periodista le pregunta, ¿temes a la vejez? No, en absoluto. Además, yo seré siempre joven, como Maurice Chevalier. Hablemos del amor. Parlons de l'amour. El 8 de abril de 1967, Rafael representa por segunda vez a España en el Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Viena. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Rafael canta al amor, a pesar de que, como él mismo reconoce años más tarde, todavía no conoce ese sentimiento. Que nos importa, que nos importa, toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Hablemos del amor queda en el sexto puesto de una edición que pasa a la historia por su ganadora, la inglesa Sandy Shaw, que canta descalza Marionetas en la cuerda. Este nuevo fracaso no empaña la carrera del cantante de Linares. Al regresar a España, rueda su segunda película como protagonista, Al ponerse el sol. Dirigida por Mario Camus y con guión de Antonio Gala, Rafael da vida a un joven artista que no sabe asimilar su triunfo porque le falta el amor. ¿Quieres algo de mí? Sí, quiero que te marches, que me dejes solo. Rafael recorre el país entero durante el estreno de la película. Según escribe en sus memorias, la afluencia de público es tal que los periódicos valoran el éxito de la cinta dependiendo de las puertas de cristal que rompen sus fans. Pero el éxito internacional le llega unos meses después con su siguiente largometraje, Digan lo que digan. La banda sonora incluye temas como Mi gran noche, que no tarda en alcanzar los primeros puestos en las listas de ventas. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La película se convierte además en el film español más taquillero de los últimos años, con una recaudación de más de 35 millones de pesetas. En marzo de 1968, Semana titula Rafael, un nuevo conquistador de América. En todos los países donde actúa, promueve el delirio colectivo. La revista publica varias fotografías de la gira. En México, los desmayos se suceden durante su actuación. Una de las fuentes del Parque de la Alameda se llena de sillas para dar más cabida al público. La policía protege al cantante durante su gira sudamericana para aislarlo de la masa enfervorizada que desea estar lo más cerca posible del ídolo. Dos meses más tarde, la misma revista titula en portada Rafael y Ava Gardner, un amor imposible, y añade, ella tiene 46 años y él 22. Desde hace dos semanas, la estrella le visita a diario, almuerzan juntos y por la noche frecuentan las boats de Acapulco. La revista explica que el artista está rodando su cuarta película, El Golfo,
y que la actriz americana ha viajado desde su residencia en Los Ángeles para conocer personalmente al famoso cantante español. En febrero de 1969, Lecturas publica: Rafael será un gángster con sotana en El Ángel. En páginas interiores, la revista fotografía al cantante vestido de dominico durante el rodaje. Tras esta beatífica e inocente expresión del gran cantante, cualquiera se cree que es un consumado estafador. Finalizada esta película, innumerables contratos aguardan a Rafael, entre ellos extensos recitales en Londres y otras grandes capitales. En julio, Semana titula La escalada de Rafael. El niño de oro de Linares ya es uno de los grandes de la canción mundial. Ningún artista cobra en España lo que él y en el extranjero percibe como el que más. La revista acompaña a Rafael en su presentación en Madrid y relata su triunfo en la capital. Apoteosis en Madrid. El famoso cantante necesita continuamente la protección de la policía. Las mujeres le arrojaron flores y prendas. El fenómeno Rafael inunda todo el mundo. El artista solo vive en España 2 meses al año. El resto del tiempo lo pasa de gira por Europa, América y Japón. Con Haban Aguila, una canción judía de celebración, consigue afianzarse en el mercado internacional. En uno de sus escasos viajes a España, Rafael conoce a una joven aristócrata, escritora de profesión y 4 años mayor que él, llamada Natalia Figueroa. Entre ellos surge una conexión especial y el cantante comienza a escribirle postales desde cada rincón del mundo. 3 meses más tarde, la misma revista titula Rafael en Buenos Aires y publica parte de la rueda de prensa ofrecida por el artista. ¿Gasta mucho en ropa? Un dineral. No es por vanidad, pero tengo un guardarropa verdaderamente fabuloso. Más de 500 camisas, 150 pares de zapatos, capas, sombreros, abrigos. Tengo un abrigo de chinchilla que cuesta una fortuna. En mayo de 1970, Ondas acompaña al artista a la grabación del programa radiofónico En directo a las estrellas de la cadena SER. ¿Por qué no te casas?, le preguntan los oyentes. Siempre la misma preguntita. La próxima vez que me la hagan, voy a tener que contestar muy a la española. No me caso porque no me da la gana. En diciembre, Semana se hace eco del gran triunfo de Rafael en Nueva York. La revista fotografía al artista en la Gran Manzana y asegura que es tal el acoso de las fans que ha tenido que contratar a 4 detectives privados para que velen por su seguridad. La publicación añade que 104 muchachas han declarado ya su amor al niño de oro y que 40 se han ofrecido a casarse con él. Una semana después, 10 Minutos publica: Rafael cantó en el Madison Square Garden ante 20.000 espectadores. La revista apunta que el artista es el primer cantante español que actúa en el programa más famoso de la televisión americana, el Ed Sullivan Show. A handsome young Spanish singer has been drawing a tremendous response from audiences all over Europe and South America. His name is Rafael. Tras 2 conciertos multitudinarios en el Madison Square Garden y unas magníficas críticas en los periódicos norteamericanos, el presentador más famoso de Estados Unidos invita a Rafael a su programa. Escuchar el aire cuando en la mañana suena, todas las estrellas duermen al nacer en la luz. Todo artista sueña con actuar en el show de Ed Sullivan, de la cadena CBS, un espacio que se mantiene en el aire durante 24 años. Según relata Rafael en sus memorias, Ed Sullivan se queda prendado de su manera de emocionarse al cantar y le contrata para 2 programas más. El artista graba unos meses antes, en Londres, un disco con 14 canciones en inglés, entre las que se encuentra When My Love Is Around. Cuando la interpreta para el público norteamericano, Rafael se deja la piel en el escenario. Tras esta actuación, el crítico de la revista Variety califica a Rafael como una mezcla entre Bob Dylan, Elvis Presley y Tom Jones.
El calor del público emociona al cantante. Al despedirse del presentador, este le coge del brazo para mostrarle la salida del plató. Sin embargo, Rafael sigue dando las gracias a un público entregado. Ed Sullivan opta entonces por quitarle el micrófono para que se dé cuenta de que le está despidiendo. En enero de 1971, Semana titula: Rafael suspendió definitivamente sus recitales en Madrid por agotamiento físico. La revista relata que el día de su debut, el artista se desmayó y no pudo continuar con el concierto. Y añade: se calcula que ha perdido por esta causa 7 millones de pesetas. 4 meses más tarde, la misma publicación titula: El triunfo de Rafael en Moscú. Un mes de éxito continuo. La revista muestra varias fotografías del artista durante su gira. 14.000 personas le aclamaron en el Palacio de Deportes Moscovita. Rafael corresponde a las ovaciones del público. El cantante celebra su 28 cumpleaños en el escenario, donde sus fans le obsequian con una gran tarta. Días después, Semana se hace eco de los rumores que apuntan al noviazgo de Rafael y la aristócrata Natalia Figueroa. El club de fans del cantante manifiesta a través de su presidenta: no puede ser cierto, Rafael nos pertenece. La revista publica las primeras instantáneas de la pareja captadas en El Rastrillo, un mercadillo con fines benéficos organizado en Madrid. Aunque el cantante dijo que nunca los habían fotografiado juntos, estas son las fotos misteriosas de Rafael con Natalia Figueroa. Y 2 meses más tarde, Garbo titula: Rafael, apoteosis en México. Y añade: por primera vez en su vida, el monstruo de Linares tuvo que estar rodeado de una alambrada. Como anécdota curiosa, está la de una adolescente que fue detenida por la policía cuando ya se llevaba medio retrato comido del cantante. Y dicen que no fue la única. Rafael acaba de cumplir 29 años y desde hace uno vive un apasionado romance con Natalia. Sin embargo, cuando la prensa se hace eco de la noticia, la familia Figueroa no lo ve con buenos ojos. Natalia, presionada por sus padres y acosada por los periodistas, está a punto de acabar con la relación para siempre. Pero Rafael no está dispuesto a renunciar al amor de la joven y solicita una entrevista con el padre de Natalia, Agustín Figueroa. El marqués de Santofloro comprende que los sentimientos del cantante son verdaderos. Aquel encuentro marca además el inicio de una especial relación de cariño entre ambos que durará toda la vida. En julio de 1972, Semana publica una edición especial con motivo de la boda de Rafael y Natalia en Venecia. A lo largo de 24 páginas, la publicación recoge las fotografías del enlace celebrado en la iglesia de San Zacarías. La pareja evita la presencia de fans y curiosos al casarse en la ciudad italiana. Ni siquiera los 62 invitados sabían el lugar del enlace hasta que recibieron los billetes de avión. Natalia lucía un vestido, escogido por Rafael, de piqué blanco de estilo español, con 2 rosas amarillas como ramo. El novio, un chaqué clásico. Una semana más tarde, 10 Minutos publica en exclusiva varias fotografías de los recién casados durante su luna de miel. Los novios en Las Vegas fueron sorprendidos mientras se bañaban en una piscina. Rafael y Natalia disfrutan de un baño como una pareja más de enamorados. Se hacen confidencias y pasean cogidos de la mano. En diciembre, Semana anuncia que Rafael y Natalia esperan un hijo para el mes de julio. La futura mamá asegura: sorpresa no me causó saber que íbamos a tener un hijo, porque cuando quieres una cosa, estás esperándola cada día. Lo que sí constituía para mí era una obsesión, porque todo el mundo me preguntaba que cuándo iba a ser madre. En junio de 1973, pronto titula en portada: marido celoso golpea a Rafael. En páginas interiores, la revista relata cómo se produce el incidente. Ocurrió durante su estancia en Nueva York. El cantante español Rafael, que ofrecía una serie de espectáculos, pidió la participación de una señora para uno de los números. Después del baile, al que la señora accedió muy gustosa, Rafael, al acompañar a la dama hasta su mesa, se encontró con el esposo de ella, que le derribó de un puñetazo. Rafael ha presentado demanda contra el caballero agresor. En agosto, 10 Minutos titula: ha nacido el hijo de Natalia y Rafael. El pequeño, al que llamarán Jacobo, es presentado a la prensa por una enfermera, mientras Rafael declara: no sé si a todos los padres les ocurrirá lo mismo, pero mi hijo me parece guapísimo. 5 meses más tarde, la misma revista anuncia:
El segundo hijo de Natalia y Rafael nacerá en el próximo mes de agosto. La pareja posa con el pequeño Jacobo mientras Natalia declara: "Queremos formar una tribu". Desde que es padre, Rafael asegura sentirse realizado por completo. El artista comienza a exigir por contrato descansos de varios días durante sus giras para poder viajar a Madrid y estar con su hijo Jacobo. Ya, sácate el paño. Están acá. No, aquí. Jacobo. Rafael prepara la papilla a su hijo, le cambia los pañales y le mira fijamente durante las 3 horas que duerme la siesta. Aunque todavía no han cumplido los 2 años de casados, el matrimonio ya está esperando su segundo hijo. El piso que poseen en uno de los barrios más elitistas de Madrid, el barrio de Salamanca, se les queda pequeño. Por ello, compran el apartamento de al lado, mientras construyen el chalet de sus sueños en una urbanización a las afueras de la capital. En mayo de 1974, Lecturas titula ¿Qué ganan los famosos? Rafael es uno de los cantantes que más cobra por gala en España, 350.000 pesetas, solo superado por Manolo Escobar, cuyo caché asciende a 400.000 pesetas por actuación. En septiembre, 10 Minutos anuncia Rafael y Natalia, padres de una niña. La revista fotografía a la pequeña Alejandra, que ha pesado 3 kilos al nacer. Padre e hijo ante la chiquitina, absortos en su contemplación. Rafael ayuda a su hijo Jacobo a que vea el tranquilo sueño de la recién nacida. En agosto de 1975, Garbo entrevista a Rafael durante su gira veraniega. El artista ha realizado 86 galas en solo 3 meses. El periodista le pregunta, ¿por qué no te retiras, Rafael? Porque no puedo, ¿qué iba a hacer si no? ¿No será más bien que temes ser reemplazado en el mundo de la canción? ¿Reemplazado yo? ¿Por quién? Eso es imposible. Rafael no hay más que uno y ese soy yo. Nadie puede ocupar el puesto de Rafael. Habrá mejores y peores cantantes, pero ninguno como Rafael. Rafael es único. A finales de 1975, el director de cine Antonio Isasi Isasmendi estrena un documental titulado Rafael en Rafael. Director y cantante coinciden tiempo atrás en Moscú e Isasi queda fascinado con la cantidad de fans que el artista español tiene en aquel país. Le acompaña durante 3 meses y recopila el material necesario para una película. El director no se anda con rodeos y le pregunta por todo aquello que la crítica le echa en cara. ¿Has creado un estilo? Bueno, eso creo que es indudable, sí. Quitémosle a Rafael sus gestos y ceremonias. Solo tu voz hubiera dado tanto de sí. Pero si me quitan mis gestos y no sé lo que tú le llamas ceremonias, pues no sé qué hubiera dado de sí. Mi voz es una gran voz. Yo soy un tenor abaritonado con una fuerza de voz bastante grande y de bastante... Las cámaras entran al despacho de Rafael, cuyas paredes están llenas de fotografías del cantante, de premios y de gente a la que admira, como el general Francisco Franco, su mujer, Carmen Polo, y los príncipes de España, Juan Carlos y Sofía. Rafael, tú dices que eres apolítico, pero que eres franquista. ¿Me quieres aclarar eso? Lo de soy franquista no es así como tú lo dices, ni mucho menos. Hubiera sido igual franquista que hubiera sido igual de otro régimen cualquiera, o de otra persona cualquiera, o monárquico, lo que fuera, siempre y cuando hubiera hecho las cosas igual de bien que yo creo que lo ha hecho este señor. No es que sea franquista, sino que soy del señor que lo hace bien. Rafael ve el documental el mismo día del estreno. Según cuenta años más tarde, se revuelve en su silla desde que comienza la proyección. Me parece que ese señor como cantante no merece la pena ni oírle, ni verle, ni cosa que se le parezca. Entonces, no tiene ninguna categoría. ¿Te gusta a ti? No, a mí no. Nada. Nada. Isasi Isasmendi incluye además varias entrevistas a amigos íntimos del cantante, como esta a un achispado cordobés. Es tan fenómeno, tan fuera de serie, que no lo pare madre, tiene que parir una camella. Cuando Rafael escucha estas palabras, abandona el cine en el que se proyecta el documental y exige que se retire del cartel. Durante muchos años, el cordobés y él no se dirigirán la palabra. Según confirma el cantante años más tarde, la película le hace perder dinero, amigos y categoría profesional. En mayo de 1976, Semana informa. Rafael, 15 días en Extremo Oriente. El periodista escribe sobre el éxito del cantante en el país nipón y destaca que el artista ha grabado incluso un disco en japonés. En febrero de 1977, Lecturas publica
Rafael pagó 12 millones de impuestos para poder volver a cantar en México. Las autoridades mexicanas le habían prohibido actuar en el país si antes no saldaba su deuda con el fisco. El artista declara que el problema surgió porque los contratos estipulaban que los impuestos corrían a cargo de los empresarios y no de él, pero que al final prefirió abonarlos él que cerrarse las puertas del país. 7 meses más tarde, Semana anuncia en portada fotos exclusivas de los tomatazos a Rafael. En páginas interiores, el periodista escribe: tomates, piedras y huevos recibieron la actuación de Rafael en Albacete. Inmediatamente, en medio de un tremendo escándalo, se retiró llorando. Varias fans rafaelistas sufrieron con el ídolo en los momentos del incidente. Pasados unos minutos, Rafael, mostrando una gran profesionalidad, reapareció en el escenario donde aún quedaban huellas de lo ocurrido. El artista atiende a la prensa. Quizá el ataque vaya contra la idea política de Rafael, ¿no? ¿Es que la democracia es solo el pensamiento de unos cuantos? Yo soy demócrata y he votado a Unión de Centro Democrático porque estoy por la reforma. Dicen que eres un burgués. ¿Burgués yo? Llevo 15 años matándome a trabajar. Rafael lleva 2 años sin grabar las canciones de Manuel Alejandro, su compositor fetiche desde que hace 16 años comienza en el mundo artístico. Y la boca. Sus discos de versiones no gozan del favor de la crítica ni del público, y en España la carrera del cantante atraviesa sus horas más bajas. Sin embargo, en Hispanoamérica no ocurre lo mismo. Bueno, ha trabajado antes. 2 meses en una agencia de publicidad, pero lo dejé. Rafael protagoniza los 13 capítulos de la telenovela mexicana Donde termina el camino. Su popularidad en el país azteca es tal que el expresidente Echeverría llega a decir que el artista es más querido en México que él mismo. Sin embargo, en España, Rafael no vive su mejor momento artístico. El cantante desconoce que lo peor está todavía por llegar. En diciembre de 1978, Rafael declara en Pronto: "No soy homosexual". La revista asegura que el artista está cansado de los comentarios que circulan sobre su hombría y ha decidido aclarar el asunto. No soy homosexual. Quizás fui un chico muy mimado, muy apegado a las faldas de mi madre, muy delicado, pero todo en contra de mi voluntad. Siempre he actuado y he sido tal como lo he sentido. 2 semanas más tarde, Lecturas publica: el tercer hijo de Rafael y Natalia se llama Manuel. El periodista le pregunta: ¿aún sueñas, Rafael, con 12 hijos? No, no. En verano decía que familia numerosa, pero Natalia lo ha pasado tan mal que creo que nos despedimos. En junio de 1979, Natalia Figueroa relata para Hola la historia de su secuestro. La revista informa: 5 enmascarados, armados con pistolas, irrumpieron de noche en su casa y la desvalijaron. Rafael, que se encontraba en México, no se enteró de lo sucedido hasta pasadas 4 horas de la liberación de su esposa. Natalia declara que los asaltantes estuvieron más de 8 horas en su casa, tiempo en el que robaron todos los objetos de valor y le exigieron que firmara un cheque de 500.000 pesetas. Los secuestradores hablaban un perfecto castellano y llevaban 1 año y medio preparando el asalto. El periodista le pregunta: ¿temiste alguna vez por tu vida? En todo momento. En octubre de 1980, Lecturas se hace eco de la exitosa presentación en Madrid del espectáculo de Rafael titulado 20 años en escena. Apenas dio sus primeros pasos en escena, aún sin música, como diciendo "aquí estoy", sus fans rompieron en atronador aplauso. Sus fans y muchos artistas que se sorprendieron con esa forma de presentarse. Una mujer, quizá asombrada de los gestos exagerados, casi caricaturescos del artista, exclamó: "Cada vez se parece más a Lola Flores. Es tan temperamental como la Lola". Esa misma semana, Rafael concede una entrevista a Mercedes Milá. El cantante interpreta 40 canciones cada noche durante los 23 días que su espectáculo permanece en el Teatro Monumental de Madrid. Te veo una voz un poco tomada. No es un proceso alérgico que tengo estos días porque no llueve en Madrid. La periodista saca a relucir las críticas que apuntan a que Rafael se ha quedado sin voz. El artista, visiblemente incómodo, le resta importancia. La verdad es que las críticas al día siguiente del espectáculo no eran precisamente
que hubieras saltado esa barrera, sino que más bien unos se creyeron los de la lo de la alergia y otros no. No, pero los que no se lo creyeron volvieron al otro día y comprobaron que sí, que efectivamente, y todo marchó estupendamente. ¿Tú estarías dispuesto a aceptar un buen día que ya no tienes la voz que tenías? No, porque no es verdad. Cuando sea verdad, sí, encantado, ¿por qué no? Un día se tiene que terminar, es ley de vida. Tras casi 20 años en el mundo de la música, Rafael ve por primera vez cómo otros artistas españoles comienzan a hacerle sombra en el extranjero. ¿Sigues considerándote el número uno de la canción española? No, yo soy Rafael simplemente, que es más difícil. ¿Qué opinas de los seguidores, es decir, de la gente que detrás de ti han conseguido éxitos importantes, como por ejemplo Julio Iglesias? Yo tengo mi mejor opinión de todos, porque todos aportan algo. Naturalmente hay algunos que me gustan más que otros, particularmente a mí. Julio, pues, es una persona que creo que lo que hace, lo hace bien. Es tan listo, tan inteligente, que no pretende nunca hacer más de aquello que, no sabe, que sabe hacer. Aunque Rafael no quiere profundizar en el tema, Mercedes Milá insiste. Porque a él se dice de Julio Iglesias que ha sido el que te ha sustituido a ti, e incluso ha ido más lejos de lo que tú fuiste. ¿Qué me ha sustituido? En el mundo, digamos, de la canción española. Tiene una forma de hacer tan diferente a la mía que es absurdo. Es como comparar a Liza Minnelli con Vicky Carr. No sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O a Lola Flores con Barbara Streisand. Es que no tiene nada que ver. ¿Quién sería de los dos Lola Flores, entre tú y Julio Iglesias? Yo. ¿Tú serías Lola Flores? Por supuesto. Tras estas palabras, comienza una batalla entre Rafael y Julio, que durará más de 10 años. En mayo de 1981, Lecturas titula Rafael, un año fuera de España para hacer una gira mundial, y publica dos fotografías del artista despidiéndose de sus hijos. Un mes más tarde, Semana entrevista a Rafael, que asegura que ninguno de sus hijos quiere seguir sus pasos. Mi hijo mayor, Jacobo, un día que lo saqué a un escenario conmigo, me dijo que por qué hacía yo tantas tonterías. El próximo proyecto del artista es cantar ante los reyes en el Teatro Real de Madrid. Sobre su relación con la viuda de Franco, Rafael declara: la señora de Meirás viene a menudo a almorzar a nuestra casa. Me tiene mucho cariño. Soy su cantante favorito. En enero de 1982, Hola titula Disco de Uranio para Rafael. La revista destaca el primero que se concede a un cantante en la historia de la música por haber alcanzado los 50 millones de copias vendidas en 18 años de profesión. Tres semanas después, Pronto entrevista a Rafael con motivo de su décimo aniversario de boda con Natalia Figueroa. El periodista le pregunta, ¿se venden mucho los discos de Rafael? Mira, no nos engañemos. En España hay dos cantantes que venden discos, que somos Miguel Ríos y yo. Tanto es así que mi próximo LP ya es disco de oro, incluso antes de grabarlo, por la demanda y pedidos que existen. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche por ti. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. La voz de Rafael se resiente, no así la cifra de ventas de sus álbumes. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Son sus canciones de siempre las que mayores beneficios le reportan. Por ello, decide unirse profesionalmente de nuevo al compositor Manuel Alejandro. Señoras y señores, la canción más importante mía de este año, de mi compositor Manuel Alejandro, de mis secretos deseo, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños. Sabe nadie. A ojos de muchos, que sabe nadie es la manera que tiene Rafael de defenderse de los rumores de homosexualidad que le acompañan desde sus comienzos. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie de lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo, sin querer, algún murmullo. No le hago caso y yo me río y me pregunto.
El tema se incluye en su nuevo trabajo discográfico titulado En carne viva. Con este álbum, el cantante se sitúa en el puesto número uno de las listas de ventas de 78 países. Cuando Rafael, completamente desnudo, rodó una película erótica. La revista explica que el film, titulado Volver a Nacer, se rodó hace 10 años en México y que no se estrenó en España por la censura de la época. Escandalosa pelea. Julio ataca a Rafael. Es un mentiroso y un hijo de... En páginas interiores, la revista reproduce las declaraciones que Julio le hace a la periodista Katie Kaufman. Mayo de 1983, semana titula Cuando Rafael, completamente desnudo, rodó una película erótica. La revista explica que el film, titulado Volver a Nacer, se rodó hace 10 años en México y que no se estrenó en España por la censura de la época. Y añade, las condiciones del protagonista fueron que no hubiera nadie más en la habitación de la Casa de Madrid que el director, un cámara y la actriz. Todos debían estar fuera mientras el cantante se acondicionaba en la cama de la habitación. Su compañera de reparto, la actriz mexicana Verónica Castro, recuerda, Rafael hubiera querido que todos estuviéramos con los ojos vendados. En diciembre de 1985, 10 minutos fotografía a Rafael en el entierro de su padre, Rafael Martos, fallecido a los 78 años a causa de un cáncer. El sepelio se lleva a cabo en la más estricta intimidad por deseo de la familia. El artista no puede reprimir las lágrimas y, acompañado por sus hermanos, preside el duelo por su padre. La publicación señala, el cantante actuó en México el mismo día que falleció y el siguiente. Sé que a él le hubiera gustado así, declara Rafael. En febrero de 1986, Rafael declara en Pronto, Televisión Española es malísima e irrespetuosa. El artista concede una entrevista tras su actuación en el Festival Benéfico Pro Colombia, celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde ha compartido escenario con artistas como Paloma San Basilio. El periodista le pregunta, ¿es cierto que vas a actuar en Dinastía? Sí, voy a hacer de Rafael, que es lo que hacen los invitados especiales en esos casos. ¿Cuándo te veremos en Televisión Española? Cuando cambie. Actualmente, además de irrespetuosa y tendenciosa, me parece malísima. En febrero de 1987, Pronto publica en portada. Escandalosa pelea. Julio ataca a Rafael. Es un mentiroso y un hijo de... En páginas interiores, la revista reproduce las declaraciones que Julio le hace a la periodista Katie Kaufman. A mí, personalmente no me ha hecho nada, pero no se puede tolerar lo que él anda diciendo por ahí. ¿Cómo decir por la televisión mexicana que va a grabar un disco con Tina Turner? ¿O que va a hacer 6 episodios para Dinastía? Que son auténticas mentiras. Y lo que es peor, no se puede andar por ahí hablando de sus compañeros. Yo sé que a mí me pone a parir. No sé lo que le pasa a Rafael, pero se ha convertido en un verdadero hijo de... La respuesta de Rafael no se hace esperar. Ya estaría bien que esa persona se cuidara muy mucho de no insultar a mi madre, que además que en tal día como hoy se está muriendo. No le voy a hacer el juego a ese señor, no me interesa. Si le duelen los buenos artistas, que se joda, que se dedique a sus girls y a sus leches. Yo nunca he hablado mal de nadie, y menos de Julio Iglesias, porque para mí ese señor, como cantante, no existe. En junio de 1987, Lecturas titula Rafael, desconsolado por la muerte de su madre. El cantante, de luto riguroso y con unas gafas oscuras, se muestra muy afectado durante el entierro en el madrileño cementerio de San Isidro. En poco más de un año, me he quedado sin padre y sin madre. El golpe es duro, durísimo, pues aunque uno se case y cree un hogar y una familia, siempre se siente unido a los padres mientras ellos viven. La sensación de orfandad no es exclusiva de los niños. En mayo de 1990, la compañía de discos CBS homenajea a Lola Flores en Miami. Al son de la guitarra del Pescailla, Rafael irrumpe en el escenario y presenta a la faraona ante un público enfervorizado. Me han dicho, preséntala tú. Y para mí es tan fácil. Primero porque tenemos algo muy en común. Los dos somos andaluces.
señoras y señores de todas las luces del Nice Center de Miami, se pongan al rojo vivo, porque lleva un torbellino de colores, porque escúchenme bien, torbellino de colores, que no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve la Lola Flores. Las 5.000 personas que esta noche abarrotan el James Knight Convention Center se ponen en pie para recibir a la faraona, que emocionada no puede reprimir las lágrimas. Rafael se arrodilla ante la artista y se funde con ella en un sentido abrazo. Lola tiene palabras de agradecimiento no solo para los espectadores, que no dejan de aplaudir, sino también para su amigo Rafael. Yo te doy las gracias, Rafael, porque tú eres un español máximo de la máxima categoría. El concierto se emite por televisión en 17 países. A la faraona le acompañan los artistas más importantes de la canción española. Además de Rafael, Rocío Jurado y Julio Iglesias no han querido faltar a la cita. Unas horas antes de que comience la gala, Lola y su familia son testigos entre bambalinas de cómo Rafael y Julio se funden en un abrazo y hacen las paces tras 17 años sin dirigirse la palabra. En mayo de 1991, 10 Minutos fotografía al cantante a su regreso a Miami, donde le espera su familia. La publicación escribe que Rafael está cansado de desmentir el rumor lanzado por una revista sensacionalista de Florida en la que se aseguraba que padecía sida, y reproduce un tenso diálogo con el artista. ¿Qué tal te encuentras, Rafael? ¿Por qué me lo preguntas? Responde con ironía. No estoy enfermo, como se puede ver. No tengo ninguna pierna rota. 5 meses después, la misma revista titula con las palabras del cantante. Antes de salir al escenario me santiguo y mentalmente digo, ¡viva el rey! En septiembre de 1994, Rafael declara en Pronto, definitivamente nos volvemos a España. El artista anuncia que después de varios años residiendo en Miami, la familia Martos tiene previsto volver a instalarse en Madrid. La revista apunta, su vuelta a España servirá para que Jacobo, el hijo mayor de Rafael y Natalia, inicie su carrera como director de cine. De momento el joven rueda un vídeo sobre su padre. Rafael se muestra orgulloso de sus hijos. No tienen nada que ver con otros hijos de famosos que son insoportables. A los 51 años, Rafael ocupa de nuevo los puestos más altos de las listas de ventas. Harto de aquellos que critican su forma de actuar ante las cámaras, el artista se parodia a sí mismo, llevando al extremo sus arrebatos, taconeos y filigranas manuales. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. La apoteosis llega cuando en el escenario aparece una bailarina con la que Rafael realiza esta peculiar coreografía. En opinión de muchos, con Escándalo, el cantante deja claro que no piensa cambiar su forma de ser y que es totalmente ajeno a las críticas. Un mes más tarde, 10 Minutos titula Rafael fulminado por una descarga eléctrica. El accidente ocurre durante una actuación del artista en Barcelona. Rafael toca un cable de iluminación y cae violentamente al suelo. El artista sufre 3 paros cardíacos al recibir una descarga eléctrica de 380 voltios durante minuto y medio. La revista muestra 2 fotografías del fatídico momento y escribe, mientras Rafael permanecía inconsciente entre bastidores, los bailarines que le acompañaban en su actuación improvisaban unos pasos de danza esperando la recuperación del cantante.
Su amor al público y su afán por complacer a sus fans quedó patente cuando el artista, a pesar de tener inmovilizado el brazo izquierdo, volvió a escena y continuó su actuación con el mismo entusiasmo del principio. En junio de 1997, Hola titula, Rafael regresó a Rusia por la puerta grande. 19 años después de sus grandes éxitos en la antigua URSS, sus admiradoras de entonces han llevado ahora a sus hijos a los conciertos que el cantante español ha ofrecido en Moscú y San Petersburgo para que conocieran a su ídolo de juventud. El artista se alegró de encontrar en Rusia el mismo fanatismo por Rafael que siempre, declara. A pesar de que Rafael lleva grabados 76 LPs y acumula 324 discos de oro, 48 de platino y uno de uranio, sus últimos trabajos no consiguen las ventas esperadas. Nunca volverá a vivir el éxito de sus comienzos. Sin embargo, el artista estudia abrirse nuevos caminos que le devolverán de nuevo a lo más alto. Hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Hasta aquí, el relato de la vida de Rafael. A partir de este momento, el artista cumplirá su sueño de volver a la interpretación y a sus 57 años protagonizará el musical Jekyll y Hyde. Cantantes como Rita Pavone, Rocío Jurado y Janet le acompañarán en su nuevo disco de versiones Maldito Rafael, donde se incluye su particular adaptación del Maldito Duende de Héroes del Silencio. En 2002 celebrará 30 años de matrimonio con Natalia. Juntos asistirán a la boda de sus dos hijos mayores, Alejandra y Jacobo. Un año más tarde, Rafael atravesará uno de los peores momentos de su vida cuando le diagnostiquen una insuficiencia hepática terminal. Sus familiares se harán pruebas para poder donarle una parte del hígado, pero todos serán incompatibles. A punto de cumplir los 60 años y cuando los médicos ya temen un desenlace fatal, será hospitalizado de urgencia para ser sometido a un trasplante. Una semana después, Rafael comparecerá ante los medios de comunicación para agradecer el apoyo recibido durante aquellos días. El cantante no podrá reprimir la emoción. Se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Porque no se sabe si tiene algo, ¿no? Pero todo esto forma parte de otra historia. Una historia que tendrá que reposar algún tiempo antes de contarla.